Esto es lo que funciona para que evite la diabetes. Recuerda que la diabetes es un negocio, el negocio es que tú estés enfermo para que te puedan medicar. No te quieren curar porque si te curan se les cae el negocio. Por muchos años nos han vendido la idea de que la diabetes es hereditaria. Ese factor hereditario de la diabetes no es una sentencia final. Tú puedes evitar la diabetes aunque tengas todos los familiares tuyos sean diabéticos. Pues lo primero que tienes que hacer para evitar la diabetes es evitar el estrés. Estoy hablando de estrés nutricional. Los alimentos que engordan, los alimentos que crean mucha glucosa, tú le causas un estrés nutricional al cuerpo y eso te va a causar diabetes. Otra cosa que causa mucho estrés es las deficiencias. ¿Cuáles son las deficiencias principales? Magnesio, potasio, el zinc, la vitamina D. El zinc es el mineral que el cuerpo utiliza para producir la insulina. Lo otro es que tienes que evitar los alimentos agresores. Son alimentos que tu cuerpo no tolera. Para algunas personas es el trigo, para otros es el arroz, para otros es el maíz. Lo otro es que tienes que evitar el estrés de la deshidratación. Tienes que tomarte la cantidad de agua que te toca todos los días. Tu peso de tu cuerpo en kilogramos dividido por 7 o el peso de tu cuerpo en libras dividido por el número 16. ¿Cómo tú sabes si estás en prediabetes? Si tu barriga está para afuera, ya estás en prediabetes, porque la barriga sale después que el hígado está graso. Si quieres saber más sobre la diabetes, en el libro Poder de Metabolismo tengo alguna información, pero si quieres saber en profundo sobre la diabetes, ve el libro Diabetes sin Problemas. Y esto te lo comento porque la verdad siempre triunfa.